Rosy, caray, siempre me andan invitando, no se cansan. Y esto es muy hermoso porque digo, bueno, pues a lo mejor sí aportamos un poquito. Estamos el día de hoy recibiendo y despidiendo ya a nuestros muertitos, hoy 2 de noviembre. El día 28, según la tradición en algunos pueblos, en concreto en el estado de Guerrero, el día 28 se recibe a los matados, a los que murieron en forma violenta. Se les recibe primero que a nadie, porque ellos fueron cegados de su vida rápidamente. Después, el día primero, recibimos a los niños, a los niñitos, a los chiquitos. Les ponemos en la ofrenda juguetitos, sus juguetitos, los recordamos. Nos da tristeza de que no pudieron vivir para conocer los olores de tantas flores que hay, el sabor de tantas frutas que hay, no las probaron. Murieron chiquitos, no conocieron el cariño ni los dolores de la vida, no tuvieron pues una estancia larga. Hay un dolor, pero también una certeza de que vienen a visitarnos nuestros muertitos. Y sí llegan a visitarnos porque, pues, o vienen o los traemos, de cualquier manera están aquí con nosotros. Nosotros los traemos con nuestra memoria, con nuestro respeto, con nuestra reverencia y les damos la bienvenida. Es bonita la tradición de poner el altar. En el altar se puede poner las fotos. Y pues aquí tenemos nada menos que miren nada más en este altar quiénes están. En este altar grande, quiénes están el día de hoy. Caray, Francisco Villa, Ricardo Flores Magón, ¿no? Nelson Mandela, ¿no? Martin Luther King, Tata Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata Salazar, Ernesto Che Guevara, está Fidel Castro, ese joven que vino a darle esperanza a millones, que vino contra viento y marea, Fidel, a probar que sí era posible combatir un régimen por demás sanguinario, por demás vengativo y cruel, y que era posible ganar el corazón y la voluntad de los pueblos para conseguir algo mejor en esta tierra. Y así tenemos pues nuestro panteón social, nuestro panteón particular. Yo recuerdo el día de hoy mucho, se me carga mucho mi bisabuelo Manuel. Mi bisabuelo Manuel del Valle. A la casa llegaba Ricardo Flores Magón, a la casa, acá en Puebla, a la casa de mi bisabuelo Manuel llegaba, le gustaba el mole de mi bisabuela Ocotlán Toledo, se fumaba sus puritos ahí en la casa, conspiraban pues para combatir al régimen despótico. Y esa es la tradición que hay en mi familia, de una dignidad, de una manera de enfrentar al mundo. Y entonces, pues en cada altar particular nosotros recordamos a nuestros muertitos. Y así las pláticas que damos. Años que ponemos altar, años que no ponemos altar, ¿no? Porque así, así va pasando.
Pero cuando ponemos el altar y están los niños, están los jóvenes, nos vamos acordando de la tía Rorra, por ejemplo, mi tía Aurora, hermana de hija de Manuel del Valle, hermana de mi abuelo. Antes de morir, yo creo que ella sintió que iba a morir y empezó a quemar todo. Quemó todo y en el boiler, porque antes eran de esos de leña, de combustibles, empezó a quemar todo y todo y todo y todo, de manera que se quedó con dos muditas en su ropero y todo lo demás lo quemó. Ella era una persona muy especial que tenía una vida secreta, hasta muy entrada en la edad. Ella era encargada de llevar mensajes muy delicados de la Iglesia Católica. Altos jerarcas de la Iglesia confiaban en ella y comunicaciones personales que no podían ser por otra vía, se los encargaban a ella. Ella abajo de su vestido tenía el hábito de los franciscanos con su cordón. Y pues nos acordamos de la tía Aurora. Yo me acuerdo de mi chiquita Yalina, Ana Yalina, que apenas alcanzó a respirar un minuto y ya no pudo. Y se nos murió, pues. Y me acuerdo de mi papacito que me enseñó tanto. Sus enseñanzas en vida yo no las recibí cabalmente. Ya cuando él falleció, me empezaron, como dicen ahora los muchachos, a caer los veintes. Sí, papá tenía razón. Papá tenía razón, la transformación, porque yo hablaba mucho de la revolución, hablaba de que hay que hacer un cambio social muy fogoso. Pues sí, andábamos pues en las pintas, pegas, mítines, relámpago, y andábamos en la militancia. Y él decía, no, no va a ser así, hijo, me decía. No va a ser así, va a ser el camino largo. No hay otra para transformar la sociedad más que la vía de educar y concientizar cada vez más, y eso es lo que a fin de cuentas va a traer un cambio. Y los cambios vienen así, cuando ya toda la sociedad está consciente. Y así me acuerdo de mi papacito cuando pongo mi ofrenda, y así todos nosotros nos vamos acordando de los que nos antecedieron. Yo quisiera el día de hoy darles algunas nociones de lo que conocemos de los pueblos y que no se conocen mucho. En ocasión de los matados en la costa grande del estado de Guerrero, se les vela, se les entierra. Pues antes, creo que ahora ya no se respetan mucho las leyes de la guerra, pero antes sí había leyes en la guerra, y entonces cuando eran matados se hacía una especie de tregua, ¿no? Mientras estamos velando al difunto, no vamos a ir a cobrar la venganza luego, luego, ¿no? Nos vamos a esperar a enterrarlo. Y se velaba, pues allá en la costa grande del estado de Guerrero se guisa fuerte, pues, una res completa, se hace barbacoa, se recibe a la gente con comida, con cafecito, toda la noche, la música si se puede, si hay dinero, y si no, pues música pobrecita, ¿no? Nada más lo que alcance, un violincito y una guitarra, unos minuetes. Todavía me tocó, como productor de radio que soy, llevar una grabadora y logré grabar la música de los difuntos con Sabino Galeana. Sabino Galeana fue el último viejito que se sabía los sones de difuntos en la Costa Grande. Ahí ya se perdió mucho la tradición, pero cuando muere el matado,
cuando lo llevan al panteón, pues es como siempre un difunto, se le lleva al panteón, pero ahí en el panteón alguien se coloca en donde está la cabeza del difunto. Y alguien se coloca a donde están los pies del difunto. Y empiezan una serie de preguntas relativas a los enemigos, relativas a la muerte, relativas a la vida y a quién lo mandó matar y por qué lo mandaron matar. Y ahí se dicen verdades muy fuertes. La verdad siempre es delicado andarla diciendo. La verdad, la verdad, la verdad. Porque si uno anduviera diciendo las verdades que uno sabe, pues hasta la vida anda peligrando. Los luchadores sociales bien que lo saben, como ustedes, que es delicado, pues, andar nada más espetando, pues, verdades así, que yo soy muy claridoso, dicen. Yo soy muy claridosa, yo siempre digo la verdad. Sí, pero a veces es necesario ser prudente y no andar nada más así aventando, ¿no? Pero en ese momento se respeta el que se digan verdades muy descarnadas. Y ahí se le pregunta, hay versos para hacer las preguntas. Y luego el que está a la cabeza va respondiendo. El que está respondiendo las verdades de los asesinos, de quién fue, cómo lo planearon, por qué lo mataron, todo eso, no se ejerce violencia contra él porque es una tradición. Son cosas que en la tradición de muertos, allá en la costa, se conservan. ¿Y qué trae esto? Que trae un alivio cuando se conoce, cuando se sabe esa verdad, cuando se grita esa verdad. ¡Ay, pobrecitos europeos que evitan llorar ante el dolor! Sí, hemos visto muchas películas porque pues el cine norteamericano y europeo está muy difundido. Y ahí siempre vemos que en los entierros, en los panteones, la gente seria, con cara de palo, una lagrimita si acaso, pero ni eso. Los ingleses dicen, es que el controlar las emociones, dicen ellos, es signo de alto nivel de persona civilizada. Y entonces no expresan sus sentimientos, no los sueltan. Y ahí andan todos enfermos, porque se tragan ese dolor. Nosotros aquí a grito pelón lloramos nuestros muertos. Damos de gritos, de dolor, se nos salen las lágrimas, como se me salieron ahora que mencioné a mi chiquita que naciendo falleció, y expresamos estos sentimientos. Esto es algo muy sano de nuestros pueblos. Y este culto a la muerte, este culto a la muerte tiene repercusiones muy grandes. Nosotros, los mexicanos, somos apasionados por la historia. Aquí está la prueba. En este buzón ciudadano, en este foro, vemos a quienes han construido una historia de libertad. Los hemos plasmado aquí en un mural. Y somos apasionados cuando se habla de Zapata, de Villa, ¿no? Y nos preocupa. Son nuestros muertos, son los que construyeron la vida que hoy tenemos nosotros. Son las generaciones anteriores las que aportaron o dejaron de aportar para lo que hoy nos tocó a nosotros vivir. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Porque esta tradición de reverenciar a nuestros muertos implica un reconocimiento a quienes esforzadamente, a lo largo de toda una vida,
tuvieron una actitud, tuvieron un accionar y también la no acción, el dejar de hacer, también repercute. ¿Qué es la trascendencia? Decía yo cuando ante la tumba de mi padre, mi madre desconsolada lloraba. No podía aguantar el dolor mi madre y en la tumba de mi papacito lloraba y lloraba y lloraba y me decía, ¿por qué no lloras, hijo? ¿Por qué tú no lloras y yo estoy llorando tanto? Porque me acuerdo de mi papá con gusto, le decía. Le dije, yo me acuerdo de mi papá con mucho gusto. Yo me acuerdo de su risa, de tantas cosas que aprendí de él, de cuando desconsolado, ahí en la colonia postal, yo me despertaba y el despertarme era motivo de llanto. El niño, Ricardo Montejano, yo que era chiquitito, me despertaba y me ponía a llorar y nada me hacía dejar de llorar. Hasta que mi padre me tomaba en brazos, me subía en hombros y me llevaba ahí a la calle de transportes, en donde había un solar y me llevaba a ver los guajolotes. Y viendo yo los guajolotes, dejaba de llorar inmediatamente. Y ya seguía todo mi día sin llorar, ¿sí? Y esto es importante, que nosotros sepamos reconocer, le decía yo a mi mamá, ante la tumba de mi padre, lo que hizo él, lo que construyó él, ¿te dio una vida bonita? Ay, mi hijo, dice, ay, mi hijo, ¿cómo no? Dice, fui la más afortunada, me decía mi madre. Nos tuvo a nosotros, yo no recuerdo un pleito entre ustedes, mamá. Le digo, qué bonita vida, qué bonita pareja, se quisieron tanto, ¿no? Y eso trasciende, son nuestros actos trascienden, nuestros actos permean a la sociedad. Contamos con la palabra, que es una herramienta maravillosa, y nuestra palabra, cuando es escuchada y va cargada de sentido, por eso la vírgula de la palabra en los códices es como un corte longitudinal de un caracol, que es con el que se llama al inicio de toda ceremonia el caracol, ¿no? Y eso es para convocar. El caracol convoca. Y entonces es un aire el que soplamos, dicen los abuelitos de la tradición mexica. Es un aire cargado de sentido y es la representación de la palabra, la vírgula de la palabra que le llaman. Entonces nosotros contamos con la palabra y con nuestra acción también. Y a lo largo de toda la vida o hacemos o no hacemos. Y eso influye a nuestros hijos, les da el ejemplo, bueno o malo. Eso influye a nuestros compañeros de trabajo, influye al barrio, que se me está metiendo un ladrón aquí en la casa, llaman por teléfono de repente. No, hijos, no salgan, les dice un vecino a sus hijos, ¿no? No salgan, no vayan, no salgan, nada. Y no fueron, pues. Eso fue una acción de omisión. Y el no ayudar creó ya una actitud en todos los vecinos hacia esa familia que en un momento de necesidad no ayudó. Igual, cuando nosotros vemos en las comunidades que conservan fuertemente sus tradiciones, que muere una persona y todo el pueblo va. ¿Por qué va todo el pueblo a algunos entierros? Y muy poquitos van a otros entierros, porque el pueblo está observando
lo que esa persona hizo en la vida, está evaluando su acción de toda la vida. Y cuando se llena el cortejo fúnebre con todo el pueblo que asiste, está dándonos un parecer la comunidad. La comunidad se está expresando, está diciendo lo que él hizo, lo que este pueblo vio que este hombre o esta mujer hizo a lo largo de toda su vida fue algo valioso, algo que hay que imitar, que emular, que ensalzar, es algo necesario de valorar. Y el pueblo entero está valorando las acciones de toda una vida. Porque esas acciones quedan. Vaya que sí quedan las acciones valerosas de algunas personas, ¿no? Vaya que sí quedan en la memoria de los pueblos. Y eso que es nuestro ejemplo a seguir, el ejemplo que nosotros seguimos, es la verdadera trascendencia. Aunque seamos agnósticos y no creamos en nada de nada, ¿sí? Hasta los científicos reverencian, los científicos ya ante lo inmenso del universo, ante el cielo estrellado, no hay científico que no tenga un pensamiento profundo y cuestionamientos fuertísimos sobre el devenir, qué somos, a dónde vamos, de dónde, parte de qué somos, ¿no? El misterio de la existencia, el misterio de lo que hay, ¿no? Pero aunque seamos agnósticos, estamos nosotros valorando lo que el que falleció nos dejó. Y esa es una trascendencia vital para todos nosotros. Por eso los mexicanos somos apasionados por la historia, digo yo, porque valoramos a nuestros antecesores, a nuestros anteriores. Y esto se dice en los pueblos con mucha reverencia. Nuestros anteriores, nuestros ancestros, nuestros antecesores. Así es que cuando ponemos una ofrendita, a veces la ponemos grande, a veces la ponemos pequeña porque la economía va variando, pero decimos, abuelitas y abuelitos, descansen tranquilos, aquí estamos sus hijos, gozando de lo que ustedes lograron construir hasta donde les tocó. Ahora a nosotros nos toca construir la vida aquí en la tierra un ratito nada más. Ahora nos toca a nosotros que mañana, tal vez alguien en algún rinconcito de la ofrenda nos dé un lugarcito para recordar si acaso hicimos algo bien. Y este sentido del devenir de los tiempos, de las generaciones, le da un sentido a nuestra vida. Nos hace en primer lugar ser humildes. Porque pues, ¿qué somos? ¿No? En la Iglesia Católica nos dicen, polvo eres el miércoles de ceniza y en polvo te convertirás. No somos nada, ¿no? Y en la tradición también. También nos hace ser humildes la tradición porque esta concepción del devenir de los tiempos y de las generaciones nos hace ser una partecita de esa historia y tal vez no muy importante. Pero aquí estamos, gocemos esta estancia y reverenciemos lo que nos dejaron las generaciones anteriores. ¿Qué sería de la humanidad sin lo que los anteriores construyeron? No seríamos nada, tendríamos que volverlo a hacer todo de nuevo. Todo lo que vemos fue construido por, en la mayor parte, por gente que ya no vive. Ellos construyeron estas leyes, inclusive las construyeron ellos, se sacrificaron por estas leyes que tenemos. Los anteriores, entonces, en México, en nuestro país, reciben un gran respeto. Y el Día de Muertos
está cobrando cada vez más una vida contra el Halloween, ¿no? Que el Halloween es producto de esa mentalidad realmente pobre, es una mentalidad realmente pobre que alude a lo macabro, que alude a la falta de esperanza, de la muerte, de lo que se pudre, ¿no? De lo que se descompone, de los zombies, dicen, ¿no? En fin, o sea, tanta invención. Nosotros, nuestra tradición, sabemos de qué se trata, valoramos, ¿no? Y entonces, por eso es considerada una gran cultura, la cultura que heredamos de nuestros anteriores, de las generaciones y generaciones y generaciones atrás. Y tenemos esta tradición. Dentro del calendario sagrado, se empieza con un día que es el día Zipactli. Es el primero de los 20 signos, que son símbolos. Termina con Xochitl, flor, el 20, que es lo que florece, lo máximo a lo que se puede llegar. Pero se empieza con el lagarto, con el cocodrilo, el Zipactli, que es lo primero que existió. Lo primero, lo más antiguo. Por eso, como de alguna manera sabían los abuelos nahuas, que los lagartos son animales antediluvianos, son de los más antiguos lagartos, animales, los lagartos, las tortugas, ¿no? Es de lo más antiguo, dicen, ah, pues es lo primero que existió, vamos poniéndole un símbolo. Y entonces es el lagarto. Pero ese lagarto también está en la base de lo que es el camino que se le llama, que está en el cielo. La Vía Láctea, que es el brazo de la constelación de donde nosotros vemos, se ve en provincia donde no hay luz eléctrica, se ve de norte a sur, de norte a sur, se ve como un chorro de leche, ¿no? Como blanquea de estrellas, y ese es un árbol que tiene su nacimiento, según la tradición, en el sur. Y abajo en el sur, este árbol tiene un lagarto, pero lo tiene así como en las pirámides de Chichen Itza o que tenía en Tula, que ya no se ven en Tula así, pero dicen que en Tula así estaban, con un lagarto o una serpiente que está abajo, la cabeza y luego el cuerpo y la cola está para arriba, ¿no? Y ahí empieza el tronco este, el árbol del mundo, que es cruzado por la eclíptica, que es la forma del sol, y se forman los cuatro puntos cardinales, ¿no? Se forman los cuatro rumbos del universo. Y va creciendo, y lo que vemos en los códices de un mandatario maya que carga una especie como de troncos, como de palos, como el que va a poner, pues, algo, ¿no? Son unos palos como de 1.5 metros, 2 metros, que carga así. Esa es la eclíptica, ese es el transcurso del sol del oriente al poniente, ¿no? Y que forma el eje oriente-poniente. Y la Vía Láctea marca, con la estrella polar que conocemos, marca el otro eje, ¿no? Y aparte de ese eje está el arriba y el abajo, pero en medio estamos nosotros, aquí, sobre este plano, que es el plano de la superficie de la Tierra, de los seres humanos. Bueno, el lugar de los muertos es abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿De dónde viene la vida?
todos estos árboles, todas estas plantas, ¿de dónde viene su fuerza? De la mansión de la muerte. De la mansión de la muerte, de abajo de la tierra, del humus, para los científicos, del humus, de la humedad acumulada en el subsuelo, viene la fuerza que da la vida. Entonces, esto que es el calendario viene a hablarnos también de fuerzas que son símbolos muy hermosos. El lagarto es el primero, el segundo es el viento, ¿no? Ejecatl, el viento, el segundo signo. El tercer signo, el templo, ¿no? El templo, Kali, casa. El cuarto signo, la lagartija, pero no el cocodrilo ni el lagarto, sino la lagartija. Quetzalcóatl, la lagartija, que es el símbolo de fuego, que es el símbolo de lo que ata y lo que desata, que es el símbolo de lo que libera, porque también es el símbolo de la regeneración, ¿no? Porque la lagartija pierde su cola y la vuelve a hacer, ¿no? Su cuerpo tiene esa capacidad, ¿no? No se diga en los ajolotes pierden un brazo y les vuelve a crecer. Y los científicos están muy apurados porque la regeneración de órganos en los seres humanos, de órganos enfermos, si le hallan los científicos a cómo es que la naturaleza trabaja para que en los ajolotes se vuelve a reproducir otra vez, les vuelve a crecer el bracito, pues la estamos haciendo en la lucha contra las enfermedades, contra algo magnífico. Entonces, ese símbolo del cat, del en maya, de la lagartija, que es el Quetzalcóatl, es el cuarto signo. El quinto signo es la serpiente, ¿no? Pero la serpiente que es la sabiduría, el conocimiento, Coatl, ¿no? Entonces, es el quinto signo. Con el conocimiento de lo que hay arriba, porque esa serpiente no es así nada más una viborita, es la serpiente emplumada. Y entonces es lo que hay arriba y lo que hay abajo, porque la serpiente utiliza por lo general los agujeros que dejan las hormigas, que son ciudades enteras que hay abajo del subsuelo, y ahí viven, y por eso conviven las hormigas con la serpiente. ¿Por qué? Pues ocupan la misma casa. En fin, el sexto signo es Miquistli, la muerte. El sexto signo. Y el séptimo, ayer fue día Miquistli, según el calendario tradicional. Ayer fue día 1 Miquistli, 1 muerte. Hoy es día 2 venado, ¿sí? 2 Mazatl. Y es un calendario que se conserva. Principalmente lo conservaron los maya quiché de Guatemala. Aquí nos borraron el reloj. Aquí nos llegaron y nos confundieron muchísimo. El avasallamiento, como era la cultura dominante, la cultura náhuatl, se ensañó contra la cultura náhuatl y se prohibieron las ofrendas y el llevar la cuenta, y era cosa del demonio y perseguida. Y de repente, pues ya no había quien siguiera la cuenta, porque es una cuenta que tiene ajustes en el tiempo, en el calendario, ¿no? Explicábamos en otra plática de estas cosas. Pero el sexto día es el día de la muerte. Y entonces los que nacen en este día, los que nacen en este día tienen necesariamente el signo del tigre, que es el símbolo de la vida, ¿no? Porque la vida se representa como un tigre, es el ocelotl, ¿no? Lo más fuerte que es el símbolo que puede explicar la vida, el vigor, la fuerza, ¿no? Pues se puso un tigre, ¿no? Se pusieron los abuelitos, dijeron, ese es el ocelotl, es el símbolo de la vida, de lo vivo, de lo que se reproduce, de esta maravilla que existe sobre la tierra, de lo vivo.
Entonces, los que nacen en el calendario sagrado de los pueblos, los que nacen en un día muerte, tienen determinadas características y tienen su destino. Su destino es el tigre, la vida. Y los que nacen en día tigre tienen otro signo que es su origen, es el signo muerte. La vida y la muerte están entrelazadas indisolublemente. Cuando se entierra una semilla de maíz, sembrándola, se entierra, es como si la estuviéramos, pues, sepultando, porque la estamos sepultando, la estamos poniendo abajo de la tierra. Entonces, la muerte es fuente de vida. ¿Sí? El subsuelo, el Mictlán, el subsuelo, el Mictlán, que está abajo de la tierra, es fuente de toda la vida. Y también en la cultura maya. En la cultura maya, el inframundo también es de donde venimos. Había una niñita por ahí que es la princesita Ixquic, que desobedeció y bueno, es la historia del Popol Vuh, pero era hija de los señores de la muerte, de Cuchumaquic, uno de los de la muerte y de las enfermedades y del padecimiento y del desorden. ¿Qué es la historia de la leyenda de los soles para los nahuas? ¿Qué es la historia del Popol Vuh? En su conjunto, es la historia de cómo es necesario poner un orden. Sí. Eso es muy importante. Ante el caos, ante la enfermedad, ante la muerte, ante pues lo arbitrario que se señoreaba, cuando todavía no había luz, cuando todavía no había calor, cuando todavía no había nada, entonces se hace necesario un sacrificio de los dioses para poder establecer un orden en lo que existe en el universo. Y la formación de ese orden viene de esa princesita Ixquic, en la tradición maya, que es la que desobedece, es de cómo se viene venciendo a los señores de la muerte, de las enfermedades y la muerte, de Xibalba, en la tradición maya, se les pone orden y empieza un proceso de creación. Igual en la leyenda de los soles de la tradición náhuatl, es un proceso, el sacrificio que hacen los dioses en Teotihuacán, para, según la leyenda, para crear algo nuevo, se mueren. Los dioses se avientan al fuego, chisporrotean y se mueren. Pero logran crear el sol, logran crear la luna y logran crear los dioses también la criatura humana y su alimento, el maíz. Igual los dioses en el Popol Vuh, en la tradición maya, es un proceso de creación. Y en esta creación, las fuerzas de la muerte vienen a ser fuerzas creativas. La muerte es algo creativo. Estamos hoy haciendo algunas reflexiones sobre nuestra tradición y es algo muy hermoso el que nosotros como mexicanos no contemplamos la muerte como algo de destrucción. Ya superamos esa etapa, por eso hay que estudiar el Popol Vuh, que es la historia de este maravilloso arreglo, ¿no?, del sacrificio que los dioses tuvieron para poder lograr un orden, ¿sí? Y nosotros decimos con nuestro accionar político aquí en el Buzón Ciudadano, pues nosotros estamos haciendo un sacrificio también cuando nos cooperamos, cuando vamos a votear, cuando hacemos una ofrenda, porque es Día de Muertos y la plática
está bien que se ponga un... En fin, cuando aportamos lo nuestro, sea mucho o sea poquito, estamos haciendo una emulación, una imitación de los dioses que se sacrificaron para hacer algo creativo. Y esto que ustedes están haciendo en el buzón ciudadano, en donde la palabra vuela libremente, es un aire fresco, cargado de sentido, que semana a semana se extiende y se irradia por todo el país, sí, implica sacrificios. Como los dioses en Teotihuacán se sacrificaron, a nosotros nos toca sacrificarnos para lograr algo creativo. Y entonces, pues es algo muy hermoso de tenerlo como parte de nuestra cultura, entenderlo a cabalidad y poner nuestras ofrenditas, recordándolo y reforzándolo. El camino que se tenía que recorrer de acuerdo a la tradición náhuatl implicaba varios pasos, entre ellos que se tenía que cruzar al final el lugar de los 9 ríos, Chignahuapan, ¿no? Chignahui, 9 ríos, 9 ríos. Pero esos ríos tenía un perrito que acompañarlo a uno. El animalito más cercano que fue ya modificado para poder convivir con los seres humanos, el perrito. El perrito tiene mucho de los seres humanos, y los seres humanos tenemos mucho del perrito también, o podemos tener mucho del perrito. Convivimos, somos compañeros en la vida. Entonces el perrito rojo, el xoloscuintle rojo, es el que, porque tiene el color del sol, decían los abuelitos, los antiguos, es solar, ¿no? Es el que nos va a acompañar para que nuestro trayecto no sea tan doloroso. Son muchos pasos. Aquí traigo la cita, se las voy a decir, porque pues estas cosas en rara ocasión se dicen, se mencionan. ¿Cuáles son los pasos que un muerto, según la tradición de nuestros pueblos nahuas, tiene que atravesar? Decían los abuelitos, el muerto había de pasar primero, auxiliado por un perrillo, el río Apanoayan. Apanoayan. Después, el difunto, despojado de toda vestidura, cruzaba por entre dos montañas que chocaban la una contra la otra y que se llamaban Tepeme Monamictía. Tepeme Monamictía. Montañas que chocan una contra otra. Luego pasaba por un cerro erizado de pedernales, de cuchillos de pedernal, el Itztepetl. A continuación, atravesaba el Sehuecayan, 8 collados en los que siempre está cayendo nieve, y tenía que pasar allí muchos fríos. Después, atravesaba 8 páramos en que los vientos cortan como navajas, llamados Itzehecayan. Encontrábase después con un tigre que le comía el corazón, Teocoilehualoyan. Caía después en el Apanhuayo, agua negra en que estaba la lagartija Xochitonal. Por último, tenía que atravesar 9 ríos llamados Chiconahuapan. Aquí terminaba el viaje del muerto y se presentaba
Amictlantecutli, Tecutli, que es Señor, que es Dios. Es el Señor muerte, Mictlán, muerte. Tecutli, que es Dios. Ante Mictlantecutli, en el lugar llamado Izmictlanapoxcaloca, que según Sahagún también se llamaba Chiconaujmictla, que es nueve, muerte. Y allí dice, se acababan y fenecían los muertos, morían los muertos. Allí. En este trayecto, nosotros recordamos las pruebas que tuvieron que pasar los gemelos preciosos en la tradición maya del Popol Vuh, también abajo, en la mansión de la muerte. ¿Por qué? Recordemos, al primero de los hijos de la abuelita Ixmucané y del abuelo Ixpillacoc, que es la pareja primigenia, tuvieron dos hijos. Su hijo Junjunajpú y Bukubjunajpú. Uno un cerbatanero y siete un cerbatanero. Eran los dos hijos. Estos hijos de los abuelos, que se pueden ver en lo que es la constelación de Libra, son esas dos estrellitas igualitas, ¿no? Está el abuelito montado sobre la abuelita. Están procreando. Y según la tradición, la primera pareja que tuvieron fue de gemelos. Y esos gemelos se pusieron a jugar al juego de pelota. Y jugar al juego de pelota implica el conocimiento de las leyes del desarrollo de la naturaleza, el conocimiento de lo que es y de lo que no es. El juego de pelota implica eso, un orden. Y los señores de Xibalba, que estaban abajo de la tierra, oyeron botar esa pelota de hule y retumbar, pum, 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 pum. ¿Y quién está haciendo ruido allá arriba? Dijeron. ¿Qué está pasando? Y oyeron que el bote era cadencioso y que algo malo para ellos estaba pasando. Y dijeron, tráiganlos, tráiganlos, a ver quiénes son, preséntenlos aquí. Y los señores de la muerte hicieron traer al primer par de gemelos, al gemelo Junjunajpú, uno un cerbatanero, y Bukubjunajpú, siete un cerbatanero. Que se presenten. Y fueron, y el tucur, el tecolote, les avisó y dice, se tienen que presentar. Y entonces ellos dijeron, pues ya nos vamos, pues vamos pues. Y ya se fueron, el tecolote los guió hasta la mansión de la muerte, y ahí se presentaron y los castigaron, los hicieron, tienen que leer el Popol Vuh, los humillaron. Le cortaron la cabeza a Junjunajpú, la colgaron de un árbol, pero pasó algo ahí muy raro, que cuando colgaron la cabeza de Junjunajpú del árbol, se llenó de bolas. Era esta planta que se llama nosotros, que son las jícaras. El sirián, el guaje sirián, que allá en la península de Yucatán crece muy grande, y se llenó el árbol de bolas del tamaño de una cabeza, y se confundió el cráneo con las bolas, y dijeron, esto está muy mal, dijeron los señores de la muerte, los señores de Xibalba, los señores del inframundo, esto no está bien, que nadie se acerque. Y prohibieron que alguien se acercara, y entonces llega la princesita Ixquic, hija de uno de ellos, y dice, ¿y qué hay, qué hay, qué hay, qué no? Que la curiosidad y que los chamacos, y que cuando se acerca al cráneo, al árbol, que estaba prohibido acercarse, ella se acercó, desobedeció, y la cabeza le habla y le dice, ven niña, te voy a dar un regalo. Y entonces ella dice, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Dice, extiende tu mano desde donde estás. Y ahí le sopló
y aventó, y un poquito de su saliva le cayó en la palma, se preñó la niña. Total que la niña preñada, ¿y de dónde? ¿Mm? A ver, mija, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? ¿Eh? Así nada más no pasa esto. ¿Mm? Y empiezan, y entonces la corren, y viene a dar acá, a donde estaba la mamá del que estaba cercenado. En fin, es toda la historia del Popol Vuh. ¿Mm? Es toda la historia del Popol Vuh, de cómo los primeros gemelos fueron llamados, luego esos niños de esos gemelitos que tiene la desobediente, la princesita Ishkik, tiene gemelitos también, porque en esa tradición de los dioses mayas tienen gemelitos. Vuelve a tener gemelos la niña, y esos gemelitos son los que después se transforman en el sol y en la luna, ¿no? En diferentes procesos, pero pasan una serie de pruebas, porque el segundo par de gemelitos en el Popol Vuh, pues están ahí, la abuela los cría, ¿no? Su mamacita los cría, su papá no, pues su papá está colgado de un árbol allá en abajo de la tierra, ¿no? En la mansión de los muertos. Pero se ponen un día y ellos eran como prodigio, porque ellos tenían una cerbatanita, ¿no? Una cerbatana, pero ni bodoque le ponían, nada más soplaban y ya caía un animalito para que la abuelita lo preparara, en fin. Y entonces le iban a dar a la rata, que ahí andaba, la rata. Y entonces la rata les dice, no nos tires porque te conviene. ¿Y cómo? ¿No? En otras palabras, el Popol Vuh, ¿no? Pero para que lo entendamos clarito, dice, no nos tires, porque... Y negocian. Si no nos matas a nosotros las ratas, si no me matas, yo te voy a decir un secreto que te va a convenir. ¿Pues qué es? Pues yo te voy a decir dónde tu tío y tu papá escondieron la pelota y los guantes del juego de pelota y los aperos que se ponen en la cintura y todo para el juego de pelota. ¿Y dónde están? Están en el tapanco hasta el fondo, escondiditos. Y van y buscan los gemelos preciosos, van y buscan, y ahí está la pelota de hule y todo lo necesario. Y entonces le dijeron a la rata, muchas gracias, rata. Por eso vas a poder andar en los graneros y en todos lados y disponer de la comida, pues. Sí, y le dieron eso a la rata, por eso pues, son tan atrevidas, tan terribles las ratas que andan siempre ahí. Porque pues ya hicieron algo bueno también, ¿no? Entonces, se ponen a jugar los gemelitos chiquitos al juego de pelota, vuelven a oírse esos retumbos, los señores de Xibalba dicen, ¿qué es? ¿Qué cosa está pasando allá arriba, no? En la superficie de la tierra, pues eran los gemelitos jugando al juego de pelota, que ya habían encontrado la pelota y todo de su papá, de su tío. En fin, llegan al inframundo, pero ya tienen más elementos para defenderse. Y sobreviven a los castigos iniciales, pero tienen que pasar, así como les leí de los pasos que tienen que cruzar, también muchas pruebas en Xibalba. Y esa es la tradición maya, y la que yo les leí es la tradición náhuatl, y tiene mucho paralelismo. También ahí está el lugar donde unas navajas de obsidiana pasaban rasantes, y los gemelitos se hacen chiquititos porque hacían prodigios, y entonces, déjala abajo así para que, sí, ponla bien, para que, ¿en qué iba? Ya patiné. Las navajas que cortaban, entonces se meten adentro de la flauta, ¿no? De una flautita. Y al asomarse a ver si venía o no venía, ¡pum!, le vuelan la cabeza a uno de los gemelitos. Bueno, el papá cuyo cráneo fue colgado es el que se transforma en el dios del maíz, en la tradición maya. ¿Mm? Ese es. Y los gemelitos son los que se transforman en el sol y en la luna. O sea que la creación... Desde las leyendas de la creación, ya tenemos que la muerte
el elemento de la muerte es algo que regenera. Por eso aquí, en las chinampas, cuando llegaron los españoles, no había excusados. No había excusados, no había drenaje. No era necesario el drenaje. El excremento se llamaba, se dice en náhuatl, cuitlatl. Cuitlatl. ¿Y qué hacían con el excremento? Se valoraba altamente el excremento. La muerte es fuente de vida. Y se iban a la parcela y tapaban, como los perritos, como los animalitos hacen, tapaban su excremento para abonar las plantas y santo remedio. No había drenajes y en unos cuantos días se regeneraba ese suelo haciéndose más fértil. El alga espirulina, ¿cómo le decían? Tecuitlatl, tetl, piedra, ¿no? Cuitlatl, excremento. El excremento de las piedras, porque en el lago de Texcoco las piedras se llenan de esta alga. Se le pega a las piedras, se ponen verdes abajo del es aguas con sales. Es agua con sales. Entonces se genera ahí esta alga espirulina y cuando madura, flota. Y entonces dicen, es la caquita de las piedras, tecuitlatl, valoradísima. El alga espirulina que se produce en México se la llevan completita en los barcos que quepan los japoneses y hacen maravillas de medicina para curar un buen de cosas. ¿Sí? El señor Cuitláhuac tenía ese nombre, el señor Cuitláhuac, Cuitlatl, ¿no? Que era, pues, algo de regeneración. Lo que es la muerte, lo que es el excremento, regenera, ¿no? Y también el oro es la caquita de los dioses, dice. Teocuitlatl, Teocuitlatl. Así como el excremento, lo muerto, lo oscuro, porque abajo de la tierra está oscuro, la mansión de la muerte, el Mictlán, es así fuente de vida. Y de la vida también pasamos los seres vivos a la muerte, en un ciclo ininterrumpido. Lo importante es saber que somos parte de un devenir. Asumamos el lugar que nos corresponde al haber sido, pues dicen las señoras católicas, bendecidos, dicen, con la vida. Nos ha tocado vivir. Qué cosa maravillosa la vida. Agradezcamos a la vida, cumplamos con lo que tenemos que cumplir. Ya se verá de qué estamos hechos en los momentos difíciles. Ya se verá. Y también en los momentos de alegría, pues, caray, qué honor poder haber venido a vivir y a disfrutar como muy pocos, porque realmente, pues, la vida está, sí somos miles de millones, pero, caray, somos una parte ínfima del universo, ¿no? Tratemos, pues, de honrar a nuestros antepasados que construyeron la vida para nosotros. Y por eso decimos, en nuestra sociedad mexicana, los muertos viven. Y viven para nutrirnos de creatividad, para nutrirnos de vida. Espero que esto que les haya brindado el día de hoy, estos poquitos elementos de la tradición, pues cumplan alguna expectativa. Les agradezco muchísimo y alguna reflexión, pues bienvenidos. Muy bien, ¿qué les pareció? Es un tema muy profundo, ahí donde, muy profundo y lo necesitamos, este tipo de reflexiones que también son política, aunque no lo queramos. Y vamos a abrir una ronda de reflexiones,
sobre el tema, ¿les parece? ¿Cómo la ves? ¿Unas reflexiones general? Como quieran. Si tiene mucho frío, nos despedimos. También, si quieren, nos vamos a la casita a convertirnos en luna. Pasen. ¿Alguien más? Ah, también les pedimos, bueno, su cooperación para seguir haciendo cartelitos. Sí, buenas tardes, compa. Buenas tardes, Bernita. Frías tardes, ¿verdad? Y además, más deberíamos ir fríos días porque estamos, es de día todavía, bueno, es de día, pues. Yo nada más quería remarcar de que somos privilegiados porque le rendimos homenaje a la muerte. ¿Y cómo? Pues como ya dijo el maestro, en muchos pueblos, sobre todo en el sur del país, le rinden homenaje a los muertos. Yo soy de Oaxaca y veo que todo, allá cuando estamos, todos los panteones son visitados por los parientes, ahí se quedan a dormir, le llevan música, adornan las sepulturas. Entonces es un día no de fiesta ni de llanto, sino es una convivencia. Y quería decir algo más, tenemos la suerte de conocer a algunos compañeros de Sudamérica, y se quedan, como dicen, con la boca abierta, porque allá no hay esto que tenemos. Ayer estuve en la casa de un compañero y pues tomó fotos de la ofrenda y todo esto, porque no, ellos no tenían costumbres, pues, porque la religión yo creo que se los evitó. Pero nosotros, qué bueno, y ahorita que decía el compañero, ya ahorita estamos recuperando lo nuestro, porque el Halloween ya como que está alejando. Lo único triste, a lo mejor estoy muy equivocada yo, que los niños se vistan de fantasmas o de lo que se vistan y con sus calabacitas van a las casas a pedir Halloween. Todavía nos queda eso, pero no se puede quitar de un día para otro, ¿verdad? Vamos a esperar que dentro de poco seamos nosotros los mexicanos los que celebremos esas fiestas tan importantes, y los invito a que vayan al Zócalo, a muchos lados, a los panteones, se van a quedar maravillados. Gracias, compañeros. Tantito, un comercial rápido, pero antes quiero felicitar a nuestro ponente de hoy, al señor Ricardo Montejano, comunicador de Radio Educación. ¿Cómo me gustó esa charla? ¡Qué bonita, de veras! Con un ojo al gato y otro al garabato, pero estoy escuchando y me gusta mucho cuando viene por esas leyendas prehispánicas tan bonitas. Oigan, llegaron los de la editorial El Chamuco. Ellos venden estas bolsas de Catrín y Catrina. Pues la editorial, para darnos algo, le sube. Yo mejor le bajo poquito. Ellos las dan a 35 pesos. Aquí les, ya saben que en el Buzón Ciudadano les damos todo un poquito más barato. Y les vamos a rebajar 5 pesitos y se las damos a 30. Se las damos a 35 pesos para el buzón, porque tengo que pagárselas a ellos a 25. A ellos les doy 25. 5 para el Buzón Ciudadano y les vamos a subsidiar ustedes 5. Entonces, va, para ustedes cuesta 30, ¿sí? Esta es la Catrina, y a ver, el Catrín. Bueno, hay negra, naranja, morado. Entonces, si gustan apoyar a la editorial El Chamuco y también al buzón, pues a 30 pesos, para que ya no contaminemos tanto el planeta con los plásticos. Moradita. Bueno, ahorita tú. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra participación? ¿Comentario? ¿Y ustedes? Ya quedamos así. Bueno. Pues, enhorabuena decimos, Emiliano Zapata, jefe, pasa y llega a merecer esto poquito que hemos puesto por acá. Date una vueltecita. Allende, tu tierra está cosechando esas semillas que sembraste de una manera maravillosa. Allá en Chile,
se está levantando la dignidad, encabezada por los jóvenes que están poniendo en alto de nuevo el lugar que le corresponde al heroico pueblo de Chile. Y así, José María Morelos y Pavón, aunque te hayan puesto ya los pintores tan blanquito, tu sangre negra nos sigue honrando esa tercera raíz que nos dio base y fundamento para ser verdaderos, cuando nos toca la responsabilidad, siervos de la nación, como decía él. Servir obedeciendo, mandar obedeciendo, como dicen ahora los zapatistas. Eso es importante que nosotros recordemos, cómo Miguel Hidalgo y Costilla, entre sus leyes, abatió la esclavitud. Fue uno de los primeros decretos de Miguel Hidalgo y Costilla. Ante nuestras ofrendas a los muertos, nosotros necesitamos recordar quiénes fueron, qué fue de las cosas principales, y socializarlo para que se sepa, porque nuestra tradición es en muchas formas una tradición oral. Y esa es una educación muy fuerte que recibimos los mexicanos. Mahatma Gandhi, que doblegaste a los ingleses por la vía pacífica. Mahatma Gandhi, un abogado que vivía en París, estaba haciendo sus estudios allá en París, pero él, al sentir el dolor de su pueblo, dijo, pues vamos. Y con una innovación en la historia, avanzó e hizo un llamado al corazón y al espíritu de todos los habitantes de la India y dijo, los ingleses nos tienen subyugados. ¿Y cómo nos tienen subyugados? Nos tienen subyugados por los textiles de las fábricas de telas en Inglaterra. Y todo hindú tiene que vestirse con telas fabricadas en Inglaterra. Y somos muchos cientos de millones de hindús. Entonces nosotros cultivemos nuestro algodón, tejamos nuestras telas, hagámonos nuestros propios saris, que son la indumentaria de hindú, esta como camisa larga, y cada quien que tenga su sari, y que dejemos de comprarle al imperio británico esas telas, e hicieron quebrar la industria textil inglesa y se pusieron de rodillas los ingleses, y después con la sal, que también era algo importante, con lo cual comerciaban los ingleses, dijo que cada familia de la India, dijo Mahatma Gandhi, que cada familia de la India vaya a visitar a sus parientes que están en el mar, que pongan a secar agua de mar, que junten sal y se la traigan para tener sal durante todo el año, y quebraron las industrias de la sal controladas por los ingleses, y se tuvieron que poner de rodillas los ingleses. Y así, a todos y cada uno de quienes recordamos en la ofrenda de los abuelitos, de los tíos, de los papás o de los héroes, nosotros los recordamos en este día y nos honra ser parte de esta tradición. Enhorabuena, decimos muchas gracias. Hasta pronto.